Bueno, hola colegas, acá estamos de vuelta en Subte. Vamos a continuar con este Let's Play que faltaba. El DLC, por así decirlo, el adicional, o sea, lo que viene luego. Esto cuenta un poquito más detallada la historia, creo, o algo así, no sé, supuestamente decía. Mi nombre es Lai, pero los que no conocen. Vemos, sálvame. Ella me ha dado un gran espectáculo. Iniciar. Supuestamente esto es mucho más de puzzles que otra cosa, o no sé, la verdad, pero bueno. Según lo que decía la guía antes de entrar a esta mierda, decía que tenía puzzles. Aviso, este juego contiene escenas de violencia, lo que puede inquietar y sorprender al público. Este juego es adicional al juego de Tsukute. Es recomendable jugar primero Tsukute antes de jugar este juego. O sea, vendría así como la expansión, no sé. Creado por Kona. Vale. Me dice que supuestamente el juego dura 10 minutos, si no me trabo. Así que en 10 minutos... o quizás 20, digamos. Seguro me trabo. En algún puzzle. ¡Qué bonito empezar así, eh! ¡Qué hijo de puta! Seguramente usted también le habrá asustado algo. ¡Oh! ¡Estamos aquí! ¿Ahora qué? ¿Jugamos con Mario de vuelta? ¿O qué onda? ¡Ay, vamos con Seban! ¿Eh? ¿Eso no es sano? ¿No estaba muerto? ¡Oh! Oye, ¿qué pasó? Si es una cirugía, se ve muy distinto. Qué problemático. ¿Qué mierda fue eso? Se parecía sano. O sea, el personaje, no la cara del tipo. ¿Qué mierda es esto? Tenía todo un laboratorio, la mierda está. Profesor Nakada, está bien que solo dejemos que se vayan. La cara del viejo. No importa, también nos iremos pronto. Hemos recolectado datos útiles. Una vez más hemos logrado avanzar significativamente en el arma biológica más poderosa. Pero hay un espacio para mejorar. ¿Qué mierda? Me vamos a tirar el pelo a la mierda. Chinko. Chinko se llama. ¿Cómo está yendo el experimento? Que dejamos que atacara a esas dos chicas al final capar. Ah, o sea que la mierda es el experimento de estos. Así que lo mejor será que dejemos este lugar antes de que llamen a la policía. Estás bromeando, como pudiste dejar que escaparan. Te mataré. Calma, calma, no te preocupes. Hemos obtenido datos útiles y podemos hacerlo más fuerte. De acuerdo, esto es bueno. Profesor Nakada, he invertido mucho en este proyecto. Sabe lo que le pasará si no me entrega resultados favorables, ¿verdad? Por supuesto, no se preocupe. Mientras tenga al profesor Nakada, no habrá problema. Yokoyama, cállate. Payaso inútil, una palabra más y te mataré. A la mierda. O sea, Yokoyama, el profesor Nakada y Chiyiko, ¿se llama? La carita. Yokoyama, tráela ahora. ¿Eh? ¿Yo? Sí, muévete ahora. ¿Que traiga a quién? ¿A la bestia? Hola. Ven aquí, mierda. Shigemi. ¡Shigemi! ¡Que te calles, mierda! ¡Dame la pata! Arre. ¿Cuánto tiempo seguirás con miedo? ¿Acaso no fue solo un flash de cámara? Vamos, regresemos. Regresemos ahora, te digo. ¡A mí no me grites! Aunque no fue creada para atacarnos a nosotros, se ve muy temible. ¿Qué estás haciendo? Eres muy lento, te asesinaré. Ah, chico. No, en realidad, hazlo rápido. ¡Vamos, rápido! ¡No te mueves! ¡Te voy a matar, ¿sabes? ¡Muévete, mierda! Chico, eso es algo exagerado, ¿no lo crees? Te voy a cagar a patada, te voy a mover, ¿sabes? No nos atacarán, no importa lo que pase. Pero solo en caso de que... si se atreve a atacarme, le mostraré lo que es no tener piedad. Está re loca la mina. está mal... creo que hay que tenerle más miedo a ella que al monstruo ese de feo. ¡Oh, qué mierda! ¿Qué hacemos ahí? Está bien, que hayamos dejado este lugar. Está bien que hayamos dejado este lugar. No te preocupes, destruí todas las evidencias y nada que otras. Yo estoy acostumbrada a este tipo de cosas, así que tranquilo. Olvidé preguntarte, Yokoyama. ¿Qué piensas acerca de las chicas que escaparon? Una estaba buena, la otra no sé. Una de ellas parecía bastante perturbada. ¿Notaste su cabello rojo? ¿Por qué va a estar perturbada por tener el cabello rojo? La otra lo tiene amarillo, Esa chica está en condiciones. Es increíble que haya podido correr tan rápido de Shigemi.
Es verdad, ni siquiera un atleta puede correr tanto como Shigemi. Deberíamos utilizarla para nuestro siguiente proyecto. ¿Hablas en serio? Su cuerpo es un buen material para nosotros, dijo pedófilo. Yogoyama, investiga sobre ella después. Sí, señor. Sí, señora. Y yo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué lugar es este? La secuestró, ¿viste? No, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Esta es mi habitación? ¿Esta es tu habitación? Sí, no fue una pregunta. ¿En serio esta es tu habitación? ¿Qué mierda vi? ¿Por qué estoy aquí? En cualquier caso, tengo que salir de aquí. Hace unos momentos dormí en esta cama. Es un sanitario. Tu partida se ha guardado. Eso tenía un rascador. Se puede abrir. Son son libros de psicología y de biología. Mira, acá tengo que usar esto. Eso lo he recogido para tener algo que estaba debajo de la cama. Has obtenido una key. I want the key. Y me voy a la mierda ahora. Es una llave para esto. Está abierto. Bien, un código que no tengo. Está cerrado. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda fue eso? ¿Se supone que tenía que volver? Fue eso, dio miedo. Está cerrado. Está cerrado. It's locked. Cerrado. Hay un pedazo de papel en el suelo. ¿Qué es a mí esa mierda? Circulitos 10. Cerrado. Es una puerta vieja de madera. Creo que puedo abrirla con alguna herramienta. Seis circulitos. Ah, seis circulitos dieron solo los barriles que estaban en la pieza. Porque si no puedo entrar a ninguna de estas puertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay números escritos en el barril. 8, 4, 5, 4. Ocho, 4, 5, 4. ¿Has obtenido en aquí? Cerrado. Está abierto. Oh, ¿y tú quién eres? Espera, te vamos a guardar. Por acá habría esa cosa. Listo. Se puede abrir. Hay ropas sucias en su interior. ¿Quién eres? ¿Dónde te fuiste, Kumoko? Disculpe. No, mira qué sano. ¿Dónde estás? Es un sanitario. Eso de hierro. Oye, ¿no era Conchi? Esa chica, creo que la he visto antes. Algo huele mal en su interior. Es un sanitario. Parece que no hay agua. Oh, mira la ducha. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Morí? ¿Eh? ¿Pero estoy de vuelta? Yo, justo ahora, el monstruo. ¿Fue un sueño? Holy shit. Así que volví de nuevo al mismo lugar. ¿Qué está pasando? Tengo el pedazo de hierro todavía. Aquí ya estuve. Ya entré. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Es una puerta vieja de madera. Creo que podría ir con alguna herramienta. ¿Me pongo con esto? Tengo un pedazo de hierro. ¿Qué hago con eso?
Ah, huele mal en su interior. ¿Qué hago con el pedazo de hierro? Le pego un... con el fierro al de acá. Oh. ¿Tú has visto Kumoko? No. Kumoko. Ah. No, vete, concha tu madre, largo. Che, te mueves más lento, querido. Oh, listo. Hay un pedazo de papel en el suelo. Sí. Ah, voy a anotar por las dudas. Así, así. Así. ¿Y esto? Hay un paso en el suelo. Ok. Así, así, así. Listo. Arriba, dice. ¿Para qué? Este arriba y este abajo. ¿Son números esto? Y paso por el suelo. Abajo. Arriba. ¿Tendré que unir las cosas estas? A ver, bueno, o sea, esto lo hago en una hoja, ustedes no lo podrían ver. O sea, debo hacer que pongo esta foto sobre la otra para que coincidan. Y quedaría un cuadrado abierto, y acá... O sea, sería 4, 2... No, 4, 3, 3, 4. No sé. 4. Qué incorrecto, 4. Incorrecto, para 4. Ajá, 3. 3. 4. Bueno, acá estoy. Me fui a fijar en la guía directamente porque no entendí ni mierda. Es 2, 4, 3, 6, ¿era? Está abierta, está. O sea, tenía una aquí. Listo. Puta idea, no me digan que como mierda es que se hace eso porque no entendí. Yo me fui a ver la guía y me vi el coso, ya está. Traté de hacerlo en una hoja, pero no pude. Veamos. Ay... Algo huele mal en su interior. Es un solitario. ¿Tú conoces a mi hermana? No. No, amiga, no la conozco. Chao. No sé de qué me hablas. No entender mí, no entender nada. ¿No tengo una llave todavía? Sonido de mierda. Hay una llave en su interior. ¿Va a caer algo ahí? ¡Ah! Una cabeza humana. No, alguien por favor ayúdeme. ¡Y se rió! ¡Se rió! ¡Hija de puta! ¡No me esperé eso! ¡Ay, la concha de su madre! ¿Qué? Oye, oye, amiga, ¿por qué te fuiste cagando? ¿Qué te pasó? Bueno, cuando hay que ir al baño, ¿viste? Se va a la mierda. ¿Dónde te metiste? Era Mari esa. ¿Por qué estoy viendo los recuerdos de todas? Oh shit. Tierra. Fuego. Agua, madera. Quieto. Hay un pedazo de dibujo en la pared. Luna, sol. Tierra, noche. Me sé. Por favor, ingresa la palabra del elemento que hace falta en la habitación. ¿Puedo escribir? ¿Qué elemento? Bueno, según la guía dice oro.
No entiendo qué mierda. Es más, el oro no es un elemento, creo, sí. ¿Los elementos no son fuego, aire, tierra y agua? Madera, no sé qué. No, la madera no es un elemento, creo. La madera es un elemento de la madre naturaleza. ¿Qué es eso? Oro. Oroza. Hay algo cilíndrico en su interior. Ha sostenido un tubo de hierro. Parece que la puerta puede abrirse si la rompo. Listo, la rompo, la hago mierda, la destrozo toda. Parece que me estuviera llamando a la puerta. Y pasamos. ¿Eh? Aquí es... Tú eres... Yo... No me jodas que esa era la chica que se transformó en el monstruo. Yo soy... Ya veo, recordé todo. Yo, en ese momento... No... Mirá... Fui secuestrada por ellos. Y experimentaron con mi cuerpo. Y yo... He matado gente, y esos son todos los que he matado. He recordado todo. ¿Shingemi no se llamaba algo así? ¿What? Oh, me mandé sin querer por el camino correcto, ya. Vale, ¿qué es esto, che? Estoy viajando por... no sé, la mente, ¿qué mierda es esto? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué mierda es eso? ¡Enorme! Estás finalmente aquí. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué mierda? ¿Quién eres tú, Dios? Soy alguien que te conoce muy bien. A pesar de ahora tener esta apariencia. Estaba esperando a que pudieses recuperar tu memoria. Yo he recordado todo. Ya veo. Pero si no te hubieses encontrado con ella, no habrías podido recuperar tu memoria. Ella, la chica del cabello rojo. ¿Recuerdas que tienes... que tiendes a evitar la luz cuando eres un monstruo? Pero la luz es la única que puede ayudarte a recuperar la memoria perdida en la cirugía. Entonces, el flash de la cámara en ese momento, pudiste recuperar la memoria. ¿Quién eres tú? ¿Por qué sabes todo eso? Yo siempre estoy en tu interior para poder ayudarte. Pero sin luz, no podía hacer nada. Afortunadamente, la luz llegó y pude llegar hasta ti. Piensa muy a fondo quién soy yo. Tú me conoces perfectamente. ¿Alguien a quien conozco? Sí, aunque estoy físicamente muerto, todavía existo en ti. Tú eres... Así que descubriste quién soy. Rápido, tienes que volver al mundo real. Aún hay cosas que tienes que hacer. ¿Eh? Tienen en la mira a la chica pelirroja. Si llegan a capturarla, la convertirán en el mismo monstruo que tú. Tienes que protegerla. Ve, por favor. Sí, gracias. Padre. Oh, shit. O sea que ahora el monstruo va a proteger al... antes la quería matar y ahora la tiene que proteger. Profesor, ¿cómo está Shigemi ahora? Acabamos de terminar la cirugía. Está descansando en este momento. Ya veo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! Me volví re loco. ¡No! ¡A la mierda! Voy a matar a todos. Se parecen a los dos personajes de Tudemon. El anteojitos y el otro. Un zombie. Y así termina, ¿eh? Quiero seguir manteniendo. Haz la mierda, ¿eh? Y miren, 20 minutos vamos ya casi. Vieron que yo dije que íbamos a tardar 20 minutos seguramente. Ahí la historia estuvo mejor, la verdad, ¿eh? La mejoraron. O sea, se centraron más en la historia en, este, en esta parte. Así que el monstruo se llamaba Shigemi. Y Shigemi era... la chica esa que la secuestraron y la transformaron en este monstruo. Y iban a hacer lo mismo a... Mari. Ey, Marisa. Creo que se llamaba así. A ver si ahora viene un screamer. Eso es todo el juego. ¿En serio? Gracias por jugar.
últimas palabras de qué cabrón, yo sabía que hacer eso. Bueno, entonces hasta acá llegamos, gracias por ver, nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado el Let's Play de Subcuté, hasta aquí acaba. Y por ahora voy a centrarme un poquito en grabar otro, en otros Let's Plays, o sea, continuar un poco más con otras cosas, pero ya van a ver más juegos de RPG Maker, ¿ok? Porque tengo muchos juegos de RPG Maker, tengo otros que son un poco más largos, por eso como son más largos, primero quiero avanzar un poco con los Let's Plays que tengo para no retrasarme tanto, porque si no me voy a viciar después jugando los otros y me voy a quedar atrás con todo lo demás. Y como tengo el orden ese que yo puse de que primero subo uno, después subo otro, que el orden se los dejo aquí en un costado, le pongo una foto o algo para que lo vean. Ese es el orden en el que subo los videos, los Let's Plays. Así bueno, nos vemos en la próxima, gracias por ver y adiós.